Yeah. Namaskaram a todos ustedes, donde quiera que estén. Especialmente a todos ustedes que han conducido largas distancias para estar aquí hoy por primera vez en los últimos cuatro meses. Bienvenidos al Instituto Isha de Ciencias Internas. Esto sucedió porque ayer yo iba saliendo en. La moto y entonces vi dos autos estacionados frente a la puerta exterior. Y una familia estaba esperando ahí. Bueno, yo tenía mi casco puesto y asentía a la persona. Él la sintió también. Pero estoy seguro de que no me reconoció. Así que seguí adelante. Entonces me pregunté, ¿quiénes son estas personas? Me dijeron, todos los días viene alguien y espera cerca de la puerta con la esperanza de. solo ver el casco. Entonces dije, por favor, déjalos entrar, siempre y cuando mantengan el distanciamiento social básico y el protocolo. Déjenlos entrar, así que abriremos estos darshans. Pero por favor, aquellos de ustedes que vengan, Solo sigan esto y mantengan segura la comunidad de aquí y a ustedes mismos también. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, domingos por la mañana. ¿Por qué no reunimos un domingo por la mañana? Me he estado preguntando esto durante algún tiempo. Porque no tiene... Solo tiene significado social, porque los domingos no trabajas, pero no tiene ningún significado existencial. El planeta no sabe si hoy es domingo o lunes, pero el planeta sabe si hoy es día de luna llena o de luna nueva o en qué fase se encuentra la luna. Entonces, desafortunadamente se si ha vuelto así. El mundo entero ha tomado esto. Algunas naciones el domingo, algunas naciones el viernes, algunas naciones el sábado. Se ha convertido en una competencia tomar un día, como hay un día de revitalización de los ríos, hay un día de la paz, hay un día del trabajo, hay un día para tu madre, por supuesto. Nadie se atrevió a decir, este es el día de la esposa. Hay día de la mujer. Entonces, así me dijeron que hay incluso un día para el día del baño de burbujas. Así que todos los días se toman así. Solo para un tipo normal no queda ningún día. Porque se han tomado todos los 365 días y algunos días se toman dos veces. Así que ya sabes, el día de la revitalización de los ríos está tomado dos veces. Así que este negocio de los domingos ha venido de las aspiraciones y ambiciones religiosas, no con alguna comprensión existencial o alguna sensibilidad existencial. Cuando digo sensibilidad existencial, el planeta en el que estamos ahora mismo, ¿todos ustedes saben que están en un planeta o... Hola? De acuerdo. No porque no se ha sacudido hace tiempo, es tan estable que la mayoría de la gente ha olvidado que gira y se mueve. La mayoría de la gente lo ha olvidado porque están en cámaras con aire acondicionado, ya sabes, viven en cámaras. ¿Sabes qué es una cámara? Usualmente en la India la palabra cámara, si se usa en términos de ingeniería, generalmente significa la cámara de la alcantarilla, donde viven muchas cucarachas. En la terminología de la ingeniería, cuando dicen cámara, solo entendemos que es la cámara del alcantarillado. Así que, como en cierto modo, estos espacios controlados son una alcantarilla, porque si todo el mundo viviera al aire libre, en su mayor parte, y mm, no estuvieras tan enclaustrado en cuatro paredes, no creo que este virus habría sido siquiera un problema. Muchos como este podrían haber ido y venido en el pasado, ni siquiera lo notábamos. Ahora, porque vivimos tan concentrados y, por supuesto, viajamos, hacemos esto, esto, cuando digo que no tiene ningún sentido existencial, un planeta es parte de una familia más grande de casi 11 planetas y muchos otros satélites. Entre estos, en la familia, algunos de ellos no tienen mucha influencia sobre nosotros. Alrededor de siete u ocho de ellos tienen una influencia significativa sobre nosotros. Y como la Luna tiene una influencia muy grande sobre nosotros, aunque no es un planeta, si es un satélite, le hemos dado importancia a este satélite, que puede no ser mucho en términos de tamaño comparado con otros planetas más grandes, pero en nuestra existencia tiene un significado. Controla nuestro nacimiento, controla nuestra vida. No quiero usar la palabra controlar porque guía nuestro nacimiento, guía nuestra vida podría muy bien determinar nuestra muerte. Hay varios aspectos en esto que la ciencia yógica ha identificado. Y no es por coincidencia o algún tipo de romanticismo que tantos seres encontraron su naturaleza suprema en un día de luna llena o una noche de luna llena. La famosa que ha dado la vuelta al mundo es la de Gautama Buda en la noche de la luna llena. Buda Purnami se iluminó. Pero no es el único. A cualquier número de yogis le ha sucedido ya sea en la noche de luna llena o en la noche de luna nueva. Esto no es porque elijan la fecha, simplemente porque ciertas cosas son más propicias. Bueno, como la iluminación, la realización y el florecimiento de los seres humanos en algo maravilloso se han convertido en acontecimientos tan raros, la gente los cuestiona. ¿Realmente sucedió? Así que hablemos de algo que es más común hoy en día, de una pandemia de virus. Todo el mundo dice, avanzamos hacia una pandemia de salud mental. Es decir, se avecina una cantidad fenomenal de problemas psicológicos. Porque una cosa es, han estado con su familia por tanto tiempo. Otra cosa es uh, la inseguridad de perder el trabajo, las dificultades financieras, la separación social. Y muchas otras cosas, la pérdida de seres queridos, varias otras pérdidas por las que la gente está pasando. Por eso hay angustia mental, una pandemia de enfermedades mentales. Algunos médicos predicen una pandemia de suicidios, espero que no lleguemos a eso. Pero, en cierta medida, está sucediendo. Así que porque tu salud mental es un gran problema y se ha extendido y lo ves más a menudo que la iluminación, usemos eso como base. La influencia de, digamos, la luna. Bueno, el lenguaje tiene palabras. Si estás un poco mal de la cabeza, la gente dirá que eres un lunático por la luna. Te contagiaste de la luna un poco. Solo te contagiaste de la luna. Bueno, hoy en día hay estudios. Desafortunadamente, lo que observamos y estudiamos por miles de años no es relevante. Tiene que estudiarse en un laboratorio. La vida misma ya no es un laboratorio. La vida no es un lugar de aprendizaje. Todo el aprendizaje ocurre en una universidad o en un laboratorio o tiene que venir de un libro de texto. Si digo algo cualquier cantidad de veces, los religiosos, los eruditos, los académicos preguntan, ¿dónde está impreso? Haré para imprimir una maldita cosa. Alguien debe saberla primero, ¿no es así? ¿Hola? ¿Acaso... Alguna comprensión sobre ciertos aspectos de la vida, vino eso primero o la palabra impresa vino primero. ¿Qué es esto? Esto es porque un montón de gente prosperan generando ganancias de la palabra impresa. Piensan que todo está impreso. Sí está impreso, pero no impreso en el papel o en internet. Está ahí en todas partes, si observas. Estoy seguro de que, si te pregunto hoy qué fase de la luna es, no lo sabes. Porque crees que tu locura es al azar. No, tu locura es cíclica. Tiene un ciclo. Así que hoy, algunos estudios, la Universidad de Basila, en Suiza, ha hecho algo. Este es uno de esos estudios significativos que muestra que el. Ciclo lunar influye en el sueño humano. El ritmo circalunar tiene algo que ver con tu sueño. El tiempo que tardas en dormir aumenta. El tiempo que duermes disminuye cuando hay luna llena y los dos días que la rodean. Y suceden cosas similares relacionadas con la luna en varios niveles. Hay muchos estudios realizados por el Instituto de Salud Mental en Estados Unidos, ya sabes, el Instituto de Ciencias de Salud Mental, que dicen claramente que ciertas condiciones bipolares las influye muy activamente la posición de la luna. Bueno, hemos estado diciendo esto desde siempre. Para los diferentes días del mes tenemos diferentes tipos de sadhana. Pero en estos días nadie sabe qué fase de la luna es, porque nadie nunca levanta la cara y mira, todos están. Si te pregunto, estoy seguro de que algunos ya lo están haciendo, comprobando en Google, ¿qué fase de la luna es hoy? No, tienes que comprobarlo en tu cuerpo, porque el cuerpo está respondiendo. Si no responde, no puede vivir. Así que como parte de esto, cuando la ciencia del yoga era la base del tejido cultural de la India, no había fines de semana. Oh Sadhguru, ¿qué pretendes ahora? ¿Quieres quitarnos nuestro sábado o domingo? Gracias a Dios es viernes. No, no, solo te estoy contando. Solía haber tres días de descanso del trabajo, el día anterior, el día de la luna llena y el día siguiente. El agricultor nunca araba su tierra. Y un día antes, perdón, el... El día sin luna, el día sin luna, el día siguiente y el día siguiente. Este es el tercer día que es muy importante llamado Mundram Pirai en la cultura tamil. En estos tres días no haraba días de descanso. Como la mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura y no había oficinas del gobierno que declararan días festivos, los negocios elegían. Si querían cerrar seis días al mes o cuatro días al mes o dos días al mes, era su elección. Pero los agricultores mantuvieron esto. En esa época, en su mayoría, la comunidad se dedicaba a la agricultura, así que se cumplían adecuadamente los descansos. El día de luna llena y el día de luna nueva. Un día antes del día de luna llena, el día de luna llena y el día siguiente. Cuando se trata del día de luna nueva, el día de luna nueva, el día siguiente y el día siguiente. Así que esto era propicio. Porque en estos días, bueno, hoy las universidades dicen que tus patrones de sueño se han perturbado. Tus patrones de sueño son diferentes y como que, ya sabes, hay una cierta disminución de tu capacidad para dormir en esas noches. Bueno, si algo afecta a tu sueño, ¿crees que no afecta cuando estás despierto? Hola. No, no, se necesita otra investigación de mil millones de dólares. Por supuesto, todo el mundo tiene que vivir. Mm, queremos descubrir el rompecabezas de la existencia. Realmente no es un rompecabezas, pero si lo miras a través de la perspectiva reducida de tu intelecto, todo se rompe en pedazos y se vuelve un rompecabezas de un trillón de piezas. Con un rompecabezas de un trillón de piezas. Supón que encuentras 12 piezas y las pones juntas. Ahora crees que esto es todo. Bueno, cada vez que encuentras una nueva pieza, sigues diciendo: esto es todo, esto es todo. Esta no es la manera de hacerlo. Si algo es tan vasto, es importante tener una perspectiva y percepción más holística de la propia realidad. Entonces, ¿podemos devolver el mundo al descanso del día de luna llena, del día de luna nueva? Oh, no, no, hay demasiada inversión religiosa, nadie quiere renunciar a ella. He oído que en África y también en la India, en ciertas partes de la India y África, la gente religiosa está protestando. Creo que en América no lo están haciendo, en Europa no lo están haciendo, pero... En África y América, y en África y Asia, están protestando por su derecho a congregarse. Bueno, todos los médicos y científicos te dicen: por favor, no te congregues, no te sientes cerca, y no abras la boca para rezar, porque el virus podrías morir. Bueno, el presidente de Tanzania ha salido a decir que. El poder de lo divino nos protege, no tenemos que usar un tapabocas. Creo que Brasil también dijo algo similar. Bueno, ahora están con tapabocas. Algunas personas en este país también dijeron cosas similares, ahora están con tapabocas. Ya sea que quieras estar con máscara o ataúd. Es una opción, por supuesto. Es una elección personal. Pero desafortunadamente, tu elección no solo te afecta a ti, también eliges, consciente o inconscientemente, lo que debería pasar con la vida de otras personas. Esa elección no la tienes. No puedes decidir sobre la vida de otras personas. Si crees que te llegó la hora de ir a tu morada celestial, todo lo mejor. Pero no tienes ningún derecho a determinar lo que debería pasarle a alguien que está sentado a tu lado. Nadie tiene ese derecho. Así que hoy hay todo un. esto que. en África, alguno de los. porque están diciendo, esta es una crisis de fe. Si todos los domingos no se reúnen, pueden perder su rebaño. Llaman a esto una crisis de fe y usan lo que en Estados Unidos para protestar contra un horrible incidente que sucedió, donde la gente usó este eslogan, no puedo respirar, que fueron las últimas palabras de un hombre que murió en la calle. Dicen esto usando una arpillera, que se asfixian porque no se pueden congregar. Así que por estas cosas hablar del día de luna llena, el día de luna nueva, no va a ser no es bueno para mí. Bueno. Todo lo que he dicho generalmente no ha sido bueno para mí. Pero es bueno para ti, te lo digo, para que te vuelvas consciente de cuándo cuáles son las diferentes fases de la luna. Si eres consciente de las fases del Sol en relación, mira, estas fases no son absolutas, estas fases son en relación con el planeta Tierra en el que estamos. No solo estamos en el planeta Tierra, somos el planeta Tierra. Lo entenderás ahora o lo entenderás cuando te entierren. Esa es tu elección. Así que no pienses que estás en... La gente piensa que viajamos en el planeta Tierra. No viajas a ninguna parte, va en ciclos. Eres solo como los hongos, ya sabes. Aquí en Tennessee aparecen muchos hongos por todas partes. Y en dos días se habrán ido. Tú eres solo uno de ellos. Ahora que muchos de ustedes están sentados en el pasto, lo entiendes muy bien. Apareciste y desaparecerás. ¿Crees que estás aquí por mucho tiempo? Porque estás aburrido hasta la mierda de ti mismo. Sí. Sadhguru, ¿por qué usas esas palabras en el Darshan? Porque no lo entiendes. He estado diciendo esto por tanto tiempo. No estás aburrido del mundo, por favor entiende esto. Nunca has prestado atención al mundo. Si le prestas atención al mundo, una hoja, una hormiga, un estúpido saltamontes puede ocuparte toda una vida. Y aún así no sabrás mucho de él. Un átomo te ocupará durante muchas vidas. Así que no es cuestión de aburrirse del mundo. Estás aburrido porque vives en tu propia caja psicológica. Entonces, si quieres romper esto, si quieres salir de esa estúpida caja, que está bien protegida con un cráneo grueso. Y yo tengo un turbante. Y generalmente uso un casco en estos días. Un montón de, ya sabes, consejeros autodesignados en mi vida. Si tan solo ando en moto dentro del centro de yoga. ¡Sadguru, usa el casco! En las redes sociales. Bueno, tal vez tú estás hecho de tal manera, estás tan desequilibrado. Yo estoy en sintonía con el planeta y la luna y el sol no me derriban tan fácilmente no es que haya alguien que sea 100% a prueba de caídas cualquiera puede caerse pero no ocurre muy a menudo por qué te digo esto es te guías por conceptos te guías por sistemas de creencias no te guías por la percepción no te guías por siendo una vida que está abierta a lo que está pasando como vida, la vida más grande que está pasando a tu alrededor. Sin estar en contacto con esto, la vida es una cosa horriblemente pequeña que ocurre dentro de los datos que has reunido en tu cabeza. No, no, Sadhguru, siempre estoy pensando en Dios. Dios también son datos. Porque naces en una sociedad determinada, tienes un cierto tipo de Dios, ¿no es así? Si estuvieras en una sociedad diferente, tendrías un tipo de Dios diferente. Al menos los indios están confundidos, porque hay tantos de ellos. O bien están celebrando felizmente muchos tipos de dioses, o aquellos que están súper influenciados por la educación moderna, están confundidos. ¿Cuál es nuestro verdadero Dios? Si tú descartas estos conceptos, ideas, creencias y cosas sin sentido que has reunido en tu cabeza, y si eres un ser vivo, si eres una vida viva, si respiras el aire y sientes la tierra, la influencia de la luna, la influencia del sol y el propio planeta, ¿cómo gira hoy? ¿En qué fase está, está hoy? Bueno, lo sabrás. Y estando en sintonía con eso, estarás absolutamente equilibrado. Equilibrado más allá de cualquier amenaza por siempre de estar mentalmente inestable. Te lo digo, la línea entre la cordura y la locura es tan delgada. Ya sea que te vuelvas loco financieramente, loco socialmente, locura familiar, la locura religiosa, locura de Dios, no importa cómo te volviste loco, locura es locura, locura significa, perdiste el placer de estar en un estado de equilibrio absoluto. ¿Cómo lo perdiste? ¿A quién le importa? ¿Lo perdiste porque alguien te tocó con una espada? No han hecho eso. ¿O alguien te tocó con unas palabras? ¿O alguien te metió un alfiler? ¿O alguien te quitó tus ganancias? ¿O algo pasó? ¿Alguien murió? ¿Alguien nació? Estás lejos de la familia o ahora estás con la familia. Por alguna razón estás perdiendo el equilibrio. Quiero que entiendas por cuál razón perdiste el equilibrio. No es el punto. Simplemente no conoces el placer del sentido absoluto del equilibrio. Aquel que no tiene equilibrio naturalmente vive con miedo. Simplemente no hay otra manera. Dime, ¿estás caminando? Caminar se ha dado por sentado sin entender lo complejo que es el proceso. En un planeta que gira y se mueve a una velocidad tremenda, es un proceso muy, muy complejo. Lo has dado por sentado porque puedes, simplemente lo sabes. Así de simple, el cuerpo sabe cómo caminar. No es que tú como persona sepas cómo caminar, no tienes ni idea de cómo caminar. Lee tu libro de texto de física y luego intenta caminar. Irás por todos lados. El cuerpo simplemente sabe porque está en sintonía con todo. Camina. Cuando caminas, supón que por alguna razón, alguna ondulación, perdiste el equilibrio. Miedo o no. No te caíste, solo un poco de miedo o no. Esto es todo lo que es la vida. Sí, no sabes lo que significa estar absolutamente equilibrado. Todo el mundo va dando prescripciones, o más bien diagnósticos, diciendo, tensión, ansiedad, miedo, estas son cosas normales. ¿Por qué es normal? Es normal porque te has removido del planeta. Piensas que el planeta es un coche que tú conduces y que tú lo giras todos los días. ¿Son todos ustedes giradores del planeta? Hola, todos los giradores del planeta en todo el mundo. No, maldita sea, solo eres un hongo que apareció y que desaparecerá. Si no lo pisas, hasta el hongo completa su propósito de vida. Así que es importante, es muy importante entender esto, porque especialmente ahora con la pandemia en marcha, cuando pensamos para final de año, ¿Quién de nosotros estará vivo? Sí. Cuando este es el caso, es mejor que entres en razón. Yo es mi sueño. Solo expreso mi sueño, espero que el gobierno de la India me escuche. Hola. Es mi sueño ver, al menos en la India, que tiene las ciencias yógicas como trasfondo de nuestra cultura que los días de luna llena y los días de luna nueva son los días no laborables, no el sábado, el domingo, el viernes, lo que sea. Porque estas cosas han surgido de ambiciones religiosas. Lo otro ha surgido de respirar en este planeta, de sentir este planeta, la forma en que es y la forma en que funciona, cómo nuestro sistema funciona en respuesta a lo que sucede. Hay estudios sustanciales hoy en día. Sé que hay un montón de científicos del libro de texto que siempre están detrás de mí. Por supuesto dirán, "Oh, todo esto es pseudociencia". Bueno, hay ciencia sustancial hoy en día, porque tu comprensión de la ciencia es de laboratorio. Eres una rata de laboratorio esencialmente. A menos que ocurra en el laboratorio, piensas que no es ciencia. De todos modos, también ha sucedido en el laboratorio. Ahora están diciendo que estos ciclos de la luna Definitivamente impactan tus patrones de sueño, como suceden muchas cosas diferentes en tu sistema. Todos los marineros del planeta han sabido que hay marea los días de luna llena y los días de luna nueva. Todos los que viven en la naturaleza saben lo que pasa. Los que viven en cubículos propios, ya sea mentales o físicos, no lo saben. Así que me gustaría cambiar el darshan a la luna llena, a la luna nueva. Pero no lo sabrías, así que domingo por la mañana. Mira qué... qué problema soy para decir una cosa tan simple. Voy por todas partes porque ahora mismo el virus, ¿sabes? Ahora... En muchos países la policía va y rompe violentamente las fiestas. La gente está teniendo, los jóvenes están haciendo fiestas. Cerca, cuando los examinan, entre el 20 y el 30% dan positivo. Y están todos juntos haciendo una fiesta porque tienen que beber o tienen que hacer algo más que beber. Rompen violentamente las fiestas. Una vez sucedió. Shankaran Pillai fue mordido por... Un perro infectado de rabia. Pero lo tomó con desinterés y luego de tres días fue al médico. El médico lo miró y: ¿Qué le pasó al perro? Ah, me mordió y el perro murió. Piensa que es una gran cosa que el perro haya muerto. El doctor dijo: ¿Cómo puede ser tan descuidado? El perro murió significa que estás en grave peligro. Te dará rabia. Es una muerte segura y una muerte horrible. ¿De verdad? Dijo. Dijo: Sí, dame un papel y un bolígrafo. Le dieron papel y bolígrafo y empezó a escribir con furia. Entonces el doctor le preguntó: ¿Qué es? ¿Le escribes una nota a tu familia o escribes un testamento? ¿Qué es? Dijo, no, estoy anotando los nombres de 15 personas que quiero morder ahora mismo. Así que muchos de los seres humanos en este momento operan así durante la pandemia. Quiero asegurarme de que te contagies. Así que el virus sigue bailando. En India está aumentando diariamente más de 70.000 casos. Más de 4 millones de personas tienen casos en el país. Afortunadamente la tasa de recuperación es muy buena, solo 1.7% de muertes. Creo que tal y como van las cosas, todo el mundo aceptará que el 1.7% de la gente puede morir. ¿Cuál es nuestro problema mientras que no sea yo? Pero ese es todo el problema. Que no hay garantía de que no serás tú. No existe tal cosa. Puede ser joven, puede ser viejo, puede ser esto, puede ser aquello. Hay gente de 100 años que se ha recuperado. Hay gente de 20 años que ha muerto, ¿de acuerdo? Así que no hay garantía de que esta es la forma en que caerá. Estados Unidos predicen que para diciembre podría haber casi medio millón de muertes. Las muertes diarias pueden llegar a 3.000. Bueno, algunos protocolos de tratamiento, la gente está, empiezan a creer que funcionan, eso espero. Porque un protocolo de tratamiento, un protocolo efectivo de tratamiento es más importante que la vacuna. Si tenemos la seguridad de que si doy positivo, me pueden tratar. Eso es mejor que una vacuna. Pero el problema es, ahora todo el mundo está preocupado por la reinfección. Gente que se infectó, luego dieron negativo y ahora una vez más son positivos después de algún tiempo, volvieron a infectarse por otra persona. Así que este ciclo de infección va a ser muy preocupante. Entonces, ¿qué camino tomará? Nadie sabe. Es solo que en seis meses o un año nos acostumbraremos a que la gente caiga muerta a nuestro alrededor. O caigamos nosotros mismos si no tenemos cuidado. Bueno, no estoy tratando de burlarme de esto. Es un asunto serio. Pero lo importante es entender, este es un virus que intenta decirte que tienes que vivir responsablemente. Cuando digo tienes que vivir responsablemente, significa que no eres solo una reacción condicionada o una reacción instintiva a la vida, sino que eres una respuesta consciente. ¿Cómo respiras? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te paras? ¿Qué tocas? ¿Qué no tocas? Creo que he estado trabajando en la elevación de la conciencia humana durante 38 años ahora. Pero este virus ha hecho que la gente sea más consciente de ciertas cosas. Mucho mejor que yo. Es una competencia muy pequeña, pensé, pero es bastante grande. Son microscópicos, pero... An, ahora al menos sabes qué tocar, qué no tocar. ¿Mm? De alguna manera te ha hecho estar alerta a la vida. Bueno, esto es todo lo que tenemos en esta vida. No siempre podemos decidir lo que se nos presenta, pero de seguro podemos decidir cómo respondemos. Así que esto se nos presenta. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Aquí es donde. Ser humano es importante. Esta no es la forma. La gente está reaccionando en términos de su supervivencia por mi trabajo, tengo que ir, no importa lo que les pase a otras personas, o tengo que congregarme todos los locos religiosos. Dicen que no importa de todos modos, cuando muramos iremos al cielo. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta no es la forma de reaccionar. Este es el momento de responder conscientemente. Cada momento de tu vida es un momento en el que necesitas responder conscientemente. Si tan solo te conviertes en una respuesta consciente, te convertirás en una vida tan fantástica dentro de ti que no sientes la belleza porque las flores florecieron. Por la forma como eres, la flor debería florecer. Puedes volverte así. Un ser humano es muy poético. Se dice que cuando Gautama caminó por los bosques, los árboles florecieron fuera de temporada. Es una expresión metafórica, pero esto es cierto. Que un ser humano y la conciencia humana tiene el poder de hacer esto. Así que de muchas maneras este es un gran momento para que tú te enfoques en tu conciencia porque tus aspiraciones económicas han sido aplastadas un poco, lo cual celebra todo el resto de la vida. Solo mantente vivo, mantente alimentado y asegúrate de que nadie a tu alrededor muera por tu culpa. Asegúrate de eso. El resto está bien. El planeta sigue girando sin que estés en la calle. La luna también sigue alrededor, cambiando de fase. Estamos en él. Medio casi el miedo en este momento, entre dos fases. Quiero que todos ustedes al menos traigan esta conciencia en ustedes. Inicialmente usa Google, de acuerdo. Todos los días por la mañana verifica qué fase de la luna es hoy. O, si no eres. Si no ves las mañanas, quiero decir, por la noche. Solo mira qué fase de la luna es hoy. Durante tres meses, observa todos los días. Y también, cuando observes bien, hoy es esta fase de la luna. Si observas, cierra los ojos, siéntate por tres o cuatro minutos. Solo mira cómo se siente. No trates de determinar, oh, así es como me siento, mi presión sanguínea sube, mis latidos suben. No así. Simplemente cierra tus ojos y observa. ¿Qué debo observar? Nada. Simplemente estar atento. Todos los días haz esto por tres a cuatro meses. Después de un tiempo, sin mirar en Google, ya sabes qué fase de la luna es. ¿Por qué es importante? Porque no lo sabemos. Los gobiernos pueden volverse sabios en el planeta y declarar la luna llena y la luna nueva como días de descanso. Al menos deberías saber, gracias a Dios es luna llena. Por favor, si tienen preguntas. Esta pregunta es de Sankat. Namaskaram, Sadhguru. Leí en uno de los libros de Swami Vivekananda que él se encontró con cierta persona en Hyderabad que solía crear cosas de la nada. Esta persona solo tenía un taparrabos encima y la gente le dio una manta para protegerlo del frío. Luego, de repente, produjo ciertas frutas que nunca crecían en la India produjo el doble de su peso corporal frente a Somi cananda de la nada ¿Cómo son posibles esas capacidades? He estado manejando muchas cajas de locos, ahora quieres que maneje una canasta de frutas? ¿Qué hacer ahora? Esto pasó porque ahora como parte de este viaje transamericano, nos enfocamos en mirar la espiritualidad, el ocultismo y el misticismo nativo americano. Hmm. Había una historia, así. Había un curandero nativo americano que tenía una manta como esta. Y cada vez que Sacaba su manta y la agitaba en el aire y hacía ja, ja, ju, ju. Llovía. Un día perdió su manta, pero aún así llovió. ¿Qué hago con canastas de frutas ahora? Pensé que tenía un trabajo a tiempo completo con los locos. Bueno, yo ya sabes, estamos promoviendo la agroforestería, la agricultura basada en árboles, porque la idea es, cultivas frutas en los árboles. Si salen de ti, especialmente si salen de tu taparrabos... No, no. Todo lo que te irías, no te las comas. Por favor. Esta pregunta es de Aditi de Mumbai. Namaskaram, Sadhguru. Hemos oído que recientemente ofreciste ser Bhairavi Raksha. Una ofrenda consagrada para ayudarnos a superar estos tiempos difíciles. ¿Puedes por favor explicar el significado de esta ofrenda y cómo podemos usarla? Bueno, este Raksha es algo que no se ofrece ahora por la pandemia. Es algo que hemos estado ofreciendo en varias formas por bastante tiempo. Incluso antes de que llegara el templo de Devi. Es solo que en los últimos años he estado trabajando en cómo hacer que esté lo suficientemente controlado. Cuando digo suficientemente controlado, ya sabes. No, no, yo. Esto es solo una broma, ¿vale? Me estoy disculpando con todas las damas. Ella es un cierto tipo de mujer muy feroz. A todo el mundo le gustan los beneficios de una mujer así, pero no les gusta el lado opuesto de ella. Ella tiene otra cara que no les gusta. Así que, ¿cómo hacer que una moneda caiga todo el tiempo de la misma manera? Todas las veces quieres que caiga cara. ¿Cómo haces eso? Es decir, ahora tienes que arreglar la moneda para que ambos lados sean cara. Es la única manera. No hay otro truco en realidad. Lanzas la moneda, cada vez cae cara. Significa que tienes que arreglar la moneda. Así que en los últimos años he estado viendo cómo arreglar esta moneda para que la gente pueda pasar por solo un aspecto sin tocar realmente el otro. Porque la mayoría de la gente no está preparada para la ferocidad que ella es. Porque piensan en Bairavi como una muleta para caminar por su vida. Bueno, si tienes dos piernas buenas y usas una muleta, te quitaré la muleta, por supuesto. Pero si cojeas un poco. estás un poco discapacitado. Y usas una muleta, por supuesto. Nos aseguraremos de que tengas una muleta. Así que... Cuando... Bueno, estaba a punto de decir algo, entonces pensé: ¿por qué debería contarte todo esto? Porque esto es solo un darshan, se supone que solo tienes que mirarme, ¿de acuerdo? Así que hemos tratado de arreglar esto. ¿Cómo hacer una moneda que de cualquier manera que se lance solo muestre un lado? No el otro. Nos ha llevado algún tiempo, pero hemos llegado a algo en lo que Bairabi está diseñada para destruirte si estás dispuesto. Por un lado es benevolente, llena de apoyo, regalos. En otro nivel es destructiva. Bueno... ¿Cómo encontrar solo un lado de ella? Porque la mayoría de los seres humanos solo quieren sobrevivir mejor. No están pensando en lo divino, vamos. Lo divino es solo una muleta. Díganme sinceramente, ¿cuántos de ustedes realmente piensan? ¿O cuántas personas que hoy rezan, donde quiera que estén, en todo el mundo, sin importar los grupos de religión o casta, credo, que sean? ¿Cuántos de ellos hoy quieren fusionarse con lo divino y convertirse en nada? Bueno, para la mayoría de la gente, el 99.9% de la gente, esta chica está levantando la mano y sacudiendo la cámara. Nuestra camarógrafa está levantando la mano, yo quiero. Así que tendremos mala fotografía, porque ya quiere fusionarse. Todo el mundo usa a Dios y a lo divino solo como una muleta para caminar mejor. Quieren que su negocio vaya mejor, quieren estar sanos, quieren que sus hijos estén sanos, quieren que las cosas sucedan de maneras esperadas. No de la manera que lo divino espera, de la manera que ellos esperan que sea lo divino. De eso se trata la oración. En todo el mundo, independientemente de las religiones, todo el mundo, todos los días, le dice a Dios cómo debería dirigir el mundo. Bueno, de manera similar, Bairavi, aunque es una fuerza poderosa, puede llevarte flotando por la vida. También tiene el poder de disolverte. Mi interés es ese. Pero tu interés es, quieres... Necesitas un poco de flotación, porque por ti mismo puedes hundirte, así que quieres una fuerza que te sostenga. Por mí está bien. Pasé por casi dos a tres años de lucha dentro de mí mismo decidiendo si deberíamos crearla o no, si deberíamos manifestarla o no. Crearla es la palabra equivocada, disculpa. Si deberíamos manifestarla o no, porque mmm, pensaba que no debía atender a ese aspecto, que lo haga otro. Debería atender solo a aquellas personas que quieren ser uno con todo, aquellos que buscan la liberación suprema no aquellos que buscan caminar un poco mejor. Entonces vi que había tanta gente que no podía caminar derecho. Entonces dije, está bien, después de dos, tres años de lucha dentro de mí, decidí consagraremos esto y manifestaremos esta forma de energía, pero aún así ella tiene dos caras. Lo que es significativo para mí, para la mayoría de la gente, eso no es lo que quieren. Así que ahora mismo creamos una moneda que caerá solo de una manera. Está cargada de tal manera, es un dado cargado, que caerá solo de una manera. A tu manera. Debería haberla hecho caer a mi manera. Si fuera, si fuera un hombre inteligente, si fuera inteligente en algún sentido, debería cargar los dados a mi manera. Porque soy un maldito tonto. Cargo los dados a tu manera. Así que, en cierto modo, es sí. débil, civilizada. Qué mal hacerlo, pero, ¿cómo sabía que la gente lucha con cosas simples, que aún luchan con sus propios pensamientos y emociones? No están en una batalla, no están en una zona de guerra. No pelean contra un enemigo afuera, no hay ningún oso pardo, a todos ellos los mataron hace mucho tiempo. Todavía luchan con su propio pensamiento y emoción, fantásticos son. Son tan genios que tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, todavía no han descubierto cómo usar los cinco dedos de su mano. De repente estos dos dedos van y les pinchan los ojos. Eso parece ridículo, ¿no es así? Suena ridículo. Eso es lo que es. Cuando de repente tu pensamiento aparece y shoo, te lastima, tu emoción aparece y te hace miserable. Esto es lo que significa. De repente estos dos dedos aparecen y shoo, te pinchan el ojo. ¿Qué tan estúpido es eso? Pero así de estúpido es. Pero esa población es una mayoría. Entonces decidí, está bien, cargaremos los dados de tal manera. Que caiga de una sola manera para esta gente. Así que a partir de eso han venido muchas cosas y pueden venir muchas más cosas en el futuro, cosas mucho más poderosas. Pero también es importante cuando distribuyes esto a gran escala que sea suave, que no sea demasiado poderoso. Así que controlar esto ha sido el reto. Que no sea demasiado poderoso es solo suficiente. Así que se ha creado el raksha. Principalmente para traer un cierto sentido de equilibrio fisiológico. Y encontré. Es increíble que hoy en el mundo actual, cuántas personas tienen problemas inmunológicos. Sus sistemas inmunológicos no funcionan correctamente porque están constantemente en aire reciclado, comen comida procesada y, por supuesto, no respiran completamente. Bueno, si tienes que respirar completamente, debes hacer algo de esfuerzo, debes al menos escalar una maldita montaña. Debes hacer algo donde tus pulmones trabajen, o al menos debes hacer tu Shakti Chalana Krilla por la mañana. De lo contrario, ni siquiera respiras completamente. Ustedes se han convertido en una generación que no puede ni siquiera comer un estómago completo. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tal situación. Toda generación cuando se sentaban podían comer lo que quisieran, cuanto quisieran y estaban bien, porque usaban sus diferentes partes del cuerpo, no las estaban guardando para el cielo. Sabían, tu corazón, hígado, riñón y vaso, incluso tu cerebro, es solo la tierra sobre la que caminas y un día se convertirá en eso. Antes de que se convierta en eso debes usarlo. Pero hoy en día, porque ustedes están todos destinados al cielo, lo guardan para otro lugar. Debido a esto, las cuestiones inmunológicas, sé que muchos científicos de libros de texto me atacarán mañana por la mañana. ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Sabe lo que es el sistema inmunológico? Tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. ¿Sabe lo que significa? Lo no sé. No sé mucho sobre enfermedades. Sé bastante sobre salud, si te interesa. Si quieres obtener un doctorado en varias dolencias, por favor, obténlo. Tal vez la enfermedad lleve tu nombre como el señor Parkinson. Tal vez lo llamarán en tu nombre. ¿Cómo será el síndrome de Durga? No esperaremos por alguna enfermedad realmente mortal y luego <laughs> Así que como hay tantos problemas inmunológicos, esa es una razón que me hizo decidirme a hacer este raksha. Bueno, trae un equilibrio a ese nivel del cuerpo, el sistema inmunológico y el nivel celular. Trae un cierto equilibrio. Es una pieza consagrada, debe ser tratada adecuadamente. Debe ser manejada responsablemente, es muy importante. Y es lo suficientemente suave para no empujarte muy fuerte hacia Devi. Porque sé que solo quieres usar a Devi. Esta es tu idea de la devoción, es un trato. La devoción no es un trato. La devoción significa el único objetivo de la devoción es disolverse. Pero ahora mismo, para la mayoría de la gente, la devoción es un trato. Así que yo. A medida que envejezco, me vuelvo un poco más compasivo y me vuelvo amigable con el mercado. De lo contrario, era demasiado rígido y decía: tienes que arder. Así que en esa época solo reunía a ese tipo de gente que simplemente ardía. Ahora, ya saben, todos ustedes están aquí, tienes. tienes pasajeros en tu auto tienes que conducir de cierta manera en esa época solo pensaban pilotos de carreras ahora pienso en autos de pasajeros también así que por eso ha llegado el raksha y jugará un papel sustancialmente significativo en traer equilibrio y en traer cierta vibración a nivel celular en tu cuerpo beneficios fisiológicos los beneficios fisiológicos se traducen naturalmente en beneficios psicológicos también. Sé que hoy en día, con el debido respeto lo digo, la medicina se ha dividido en varias especialidades hasta el punto de que, que sabes esto sucedió hace unos años, estaba jugando fútbol y me rompí el ligamento cruzado anterior. Y un poco de cartílago, y tenía mucho dolor. Y estaba hablando en Atlanta. Estaba todo vendado. Y estaba hablando allí, y después de que la charla terminó, una persona se me acercó y me dijo: Sadhguru, me gustaría examinar tu rodilla, soy un médico de rodillas. Le dije: ¿Qué? ¿Eres un ortopedista? Dijo: No, no, soy médico de rodillas. ¿Existe tal cosa? Él dijo: Sí. Entonces le pregunté: ¿Qué rodilla eres? ¿La derecha o la izquierda? Porque quién sabe, quién sabe, puede haber tal especialización también. Esto le había pasado al yoga hace mucho tiempo. ¿Cómo que lo arreglamos? Hace mucho tiempo sucedió esto. La gente se puso a crear más y más especialización en el yoga, no de la manera en que está sucediendo en los estudios de los Estados Unidos, no hablo de eso, de una manera diferente como la ciencia médica, al especializarse ha traído muchos beneficios, al mismo tiempo también traerá mucha confusión en el futuro. Bueno, dentro de otros 50 años, si quieres un chequeo médico, necesitarás 50 médicos para que te revisen, porque una persona solo examina el corazón o solo los ventrículos. Otra persona solo examina la rodilla izquierda, no la derecha. Otra persona examina esto y aquello. ¿Sabes? La cirugía dental. Odontología, nueve años de aprendizaje. En eso hay tres o cuatro especializaciones, ¿de acuerdo? Solo dientes. Así que esto trae una cierta cantidad de conocimiento y habilidad, sí. Al mismo tiempo, cuando se vuelve tan diverso por el tiempo limitado que tenemos, se volverá impráctico. Supón que necesitas un chequeo médico completo, ahora necesitas 50 citas con los médicos. Eso suele llevar de 6 a 8 meses o tal vez 50 años si vives en Londres. Así que para cuando pases por esto estarás enfermo con seguridad. Tantas pruebas. Y tantos diagnósticos. Y para cuando alguien coteje todos estos diagnósticos y decida qué tipo de dolencia tienes, normalmente será un diagnóstico post-mortem. Así que el yoga tuvo este problema hace unos miles de años, que entró en especialización, especialización, especialización. En un momento dado en la India había más de 1800 escuelas serias de yoga. Que manejaban o abordaban el yoga de 1800 maneras diferentes. Luego, cuando llegó Patanjali Maharishi, él vio que todo este conocimiento no beneficia a nadie, porque lo único que creas es confusión. La salud no está sucediendo, el bienestar no está sucediendo, la iluminación no está sucediendo. Lo único es conocimiento y conocimiento y conocimiento. Entonces lo redujo todo a ocho ramas. De 1800, ocho ramas, dijo, estas son las ocho ramas. Y hay que abordarlas de cierta manera. De eso se tratan los Yoga Sutras. Tal vez en algún momento algo así sucederá con las ciencias médicas también. Pero ahora mismo se especializan cada vez más y más. Hay algunos beneficios, sin duda. Pero si hay más especialización y más división del cuerpo, nuestra visión se convierte en una visión tan cerrada que prácticamente será un problema. Académicamente será fantástico, pero prácticamente será un problema serio, porque nadie sabrá lo que le pasa, porque todo el mundo sabe qué pasa con tu vaso, pero no saben lo que pasa contigo. Así que en este contexto la gente protestará, pero te digo, si ocurre cierto equilibrio fisiológico, Naturalmente, porque tu cuerpo, la manera en que funciona, se trata de varias secreciones de las glándulas que suceden. La forma en que experimentas la vida ahora mismo, te sientes alegre, te sientes miserable, te sientes cómodo, te sientes incómodo. Todo se trata de secreciones que suceden en variedad de glándulas. Bueno, creo que... <laughs> Pero hoy en día la única glándula que les interesa, que influye en la gente, son sus hormonas. No, hay otras glándulas más sutiles, más significativas, que pueden darte mucho más bienestar y mucho más placer del que nunca imaginaste. Por ejemplo, hay una glándula pineal. Nadie se centró en esto, nadie hizo nada sobre ella. ¿Por qué de repente estás haciendo tu Shambhavi y de repente, en un mes, empezaste a sentirte maravilloso? Incluso empezaste a cantar en el baño en lugar de maldecir a alguien. Hola, ha pasado, lo sé. Entonces, porque tus secreciones se nivelan, tu salud celular es buena. Ahora se refleja naturalmente en tu bienestar psicológico, porque toda experiencia humana tiene una base química. Lo que llamas alegría, miseria, agonía, éxtasis, estrés, tranquilidad, como quieras llamarlo. Toda experiencia humana tiene una base química. Para llevar eso al sistema es muy importante. El vairaviraksha te influye. Esencialmente en esa dirección. Entonces, Sadhguru, si uso este Vairavi ¿no tengo que hacer mi Shambhavi por la mañana? ¿Es eso? Sé que eso es lo que vendrá, eso es lo primero. No, no. Solo si haces tu Shambhavi por la mañana funciona. Namaskaram. Para todos los meditadores de Estados Unidos, abriremos los Darshans para ustedes pero creo que solo hay uno más y después de eso viajaremos un poco. Tal vez incluso podamos abrir eso en diferentes regiones, si es posible, dependiendo de dónde estemos, pero debes preinscribirte y debes tener tu propio tapabocas. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Todos ustedes? Y por favor, cuando vengas al centro de yoga, por favor, manten los protocolos muy estrictamente y asegúrate de estar a salvo y de que todos estén a salvo. Esto es algo que llevamos con orgullo, que en la India hay casi 4.000 personas en el centro de yoga, ni un solo caso positivo, y aquí también más de 100 personas, ni un solo caso. Queremos que siga así, queremos que sus familiares sigan así también, así que por favor, mantengan esto si vienen por aquí. Por favor, mantengan eso. Y es maravilloso verlos. Lo siento, las puertas estuvieron cerradas todos estos días y ayer cuando vi a esa familia esperando afuera, pensé que debíamos abrir. Era muy tarde en la noche cuando lo anunciamos, creo. Muchas gracias.